Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se manifestaron y acordonaron el Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales que cumplan con los puntos del contrato colectivo de trabajo. En entrevista con el secretario general del STEWAP, José Antonio Rivera Ramos, señaló que entre sus demandas está la revisión de alrededor de 100 puntos del pliego petitorio, en donde destaca el respeto al contrato de trabajo, aumento salarial, la adquisición de lotes, la regulación de catedráticos, otorgamiento de nuevas plazas, aumento de la canasta básica, así como cursos y capacitación al personal docente. Es una situación urgente para los trabajadores, ya que somos los que tenemos los salarios más bajos de todo el país, del sector educativo y también de Oaxaca. Si se compara con los salarios que perciben los cobaos, los esiteos, tecnológicos y esto, tecnológicos, realmente estamos muy por debajo, entre alrededor de un 80 y 100%. En una universidad pública donde es la única forma que la gente pobre de este estado puede tener un mejor nivel de vida, pues no se atienden las necesidades, no solamente de los trabajadores, sino de los estudiantes. No hay becas para trabajadores pobres, las cuotas que se pagan en la universidad rondan entre los 10 y 20 mil pesos fuera del bolsillo de un trabajador, de un campesino, de un obrero. José Antonio Rivera detalló que el rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Eduardo Martínez Elmes, ha faltado con el compromiso de la máxima casa de estudios al no encabezar las tres mesas de negociación que se han entablado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El secretario general aseguró que en el caso de que no cumplan con sus demandas, estarán realizando otras actividades para ejercer presión, como bloqueos permanentes a las calles de la ciudad de Oaxaca, y de no tener respuesta, estarán estallando a huelga el próximo 1 de febrero. Bueno, con el gobierno del estado se aperturaron ya mesas de negociación y parece ser que hay un canal para la solución. Hay mesas de trabajo en este momento con las diferentes secretarías que tienen que ver con el pliego de peticiones, donde están las comisiones de nuestro sindicato. Estamos aportando documentación, información, pero la condición es que antes del viernes se esté dando ya respuesta y resolviendo el pliego de gobierno. Y también que se empiece a tratar y a resolver el pliego 2014. Con la universidad vamos alrededor de un 5%, 10%, cuando mucho, de avance. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.